carne, pues está vacío. Es un video. Ya no, no me dejaron grabar. Ya me voy. Oye, ¿se puede dejar un poquito de grabación? Claro. No se puede grabar. Vale, vale. Vale, me salgo. Vale. Vale, vale. Muchísimas gracias. Adelante. Gracias, gracias. Hasta luego. Dos cosas. Verga, la policía, me buscan. Hey, ¿qué onda, chavos? ¿Cómo están? Dios mío santo, ¿qué está pasando? Las cosas ya se están saliendo un poquito de control y de eso trata el video de hoy. ¿Recuerdan en el video anterior les conté que bueno, la gente empezó a hacer compras de pánico y que se acabaron el papel de baño? El video anterior fue un video con un poquito de humor, un poquito de sarcasmo, burlándome de la situación. Pero pues bueno, el día de hoy, además del papel de baño, vamos a hablar otras cosas. Verga, la policía, me buscan. Pero no solo el papel, la gente también se atascó de utensilios de limpieza. Jabón, cloro, los supermercados están prácticamente vacíos. Y para terminarla de contar, no solo utensilios y papel de baño, sino también la comida. Se llevaron comida para almacenarla y sobrevivir encerrados como por 3 años. ¿Por qué? No tengo ni la menor idea. Esto me llamó la atención y quise salir a corroborar por mi propia mano qué tan cierto era esto. Qué tan cierto era que los supermercados aquí en España estaban vacíos, que no había cosas para comprar. Entonces, pues bueno, decidí ir a varios supermercados en mi zona, en mi ciudad, para ver qué tan cierto es esto, desmentir o corroborar este hecho. Y bueno, de esto trata el video de hoy, amigos, así que comencemos, vayamos a supermercados a ver si el desabasto está muy fuerte aquí. El primer supermercado, amigos, que tenemos es este de aquí, la plaza de día, de noche, está cerrada, entonces, pues veamos qué tal, si hay cosas que de que te ríes. No, pues sí, ¿no? Pues ese día. Veamos si está cerrada, si tienen cosas o si no. Hay de todo, señora. Eso es todo. De la parte de las carnes. Como pueden ver, el refrigerador donde debería estar la carne, pues está vacío. ¡Es un video! Ya no, no me dejaron grabar. ¡Ya me voy! No hay. Vean, por ejemplo, aquí el área de papas de botanas está vacía. El área de papel de baño, un poquito Hola. Vacío. Hola, buenas. Oye, ¿se puede parar un momentico de grabación? Claro. Para. Porque este es un sitio privado. Ok. Vale, aquí vale. No se puede grabar. Vale, vale. Vale, me salgo. Vale. Vale, vale. Muchísimas gracias. Adelante. Gracias, gracias. Hasta luego. Permiso. Gracias. Pues resulta que me corrieron, que no puedo estar grabando ahí adentro. Pero como pudimos ver, no había papel de baño, no había como que botanas. De ahí en fuera, bueno, la carne tampoco había. Amigos, hasta el día de hoy había grabado varios vlogs en supermercados. Si siguen el canal desde hace tiempo, pues ya verán que he estado en supermercados grabando cosas. Si no han visto ningún video de esos, se los dejo por aquí. Y pues bueno, me parece muy curioso que justamente en esta época de crisis, en esta época de desabasto, deciden censurarme. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que es casualidad que la gente no quiere que sepan que sí hay desabasto? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Vamos a iniciar una conversación, ustedes y yo. Y pues bueno, me corrieron de la plaza del día. ¡Ey! Vayamos a otro supermercado. Ahora voy a tratar de grabar lo más a escondidas posible, pues para que no me corran y ustedes puedan ver qué es lo que hay y qué es lo que falta. Es el segundo supermercado que venimos a ver, Mercadona. Es uno de los más conocidos de aquí en España, es una de las cadenas más fuertes. Yo creo que va a ser uno de los lugares con mayor desabasto, porque pues es un lugar muy transitado. Veamos qué nos ofrece. Bueno, en este segundo supermercado al que fuimos, me pude percatar que efectivamente no hay papel de baño. No hay utensilios de limpieza como jabón, como cloro. Hay algunas partes en el área de comida que faltaban, por ejemplo, las carnes estaban vacías.
Las botanas estaban vacías, no sé para qué la gente quiere tantas papas. Muchas verduras, muchas frutas, igual estaban muy muy vacías. A ir a un tercer supermercado, vamos a ver si está vacío, si está lleno, qué hay, qué no hay. Y pues bueno, lo comentamos más adelante. Bueno amigos, acabamos de regresar del tercer supermercado. Y bueno, en este supermercado no grabé porque realmente no había desabastecimiento de nada. Todo estaba lleno, había papel de baño, había utensilios de limpieza, había comida, había carnes, había verduras. Entonces me parece raro que en algunos sí haya cosas y en otros no. ¿En qué dependerá esto? ¿Dependerá del tamaño del supermercado? ¿Dependerá de la zona? A este último supermercado al que fui, los surtieron el día de hoy en la mañana, no lo sé. Me causa duda, sigamos viendo qué show y vayamos a otro a ver qué tal, a ver si hay o a ver si no. Una cosa que me gustaría recalcar es que bueno, España entró en un estado de crisis, el presidente recomendó que la gente no salga, que no se abrían restaurantes, por lo menos en la capital que es Madrid no se van a abrir restaurantes, no se van a abrir bares, no se va a abrir nada que no sea esencial, las escuelas están cerradas, toda la gente está pues en sus casas y efectivamente hoy es fin de semana y bueno aquí en España generalmente la gente sale a pasear, la gente sale a caminar, a dar un pequeño paseo y podemos darnos cuenta que las calles están vacías. Obviamente pues sí hay carros, hay uno que otro, pero vean, por ejemplo, no se ve nada de gente. Esta de aquí es una avenida principal por donde transitan muchos coches y no hay gente, no hay nadie. Y me parece sorprendente realmente que esto esté pasando y que esté pasando tan cerca de mí, ¿no? Entonces vean, está vacío, casi no hay gente y me parece muy curioso. Entonces vayamos a otro supermercado, veamos qué hay, qué no hay, si está vacío, si no, ya saben, de contrabando porque luego me sacan. Y nada, continuamos con este video del desabasto en España. Vean amigos, quiero que comprueben lo que les decía. Esta de aquí es una avenida muchísimo más grande y muchísimo más transitada que en la otra que estaba. Y podemos ver que casi no hay gente, no hay coches, está vacío. Se siente raro ver esto. Amigos, no es muy recomendable que yo esté grabando este video en la calle porque bueno, me pasaron una noticia que dice: incumplir el estado de alarma por el virus de multa de 100 euros a pena de prisión. Y dice así más o menos: el incumplimiento de las medidas incluidas de la crisis sanitaria puede acarrear para los ciudadanos desde multas de 100 euros hasta pena de 3 meses de cárcel por un delito de desobediencia y de 4 años por atentado a la autoridad. ¿Algún efecto positivo que ha traído el virus en Madrid? Claro que sí, la polución, la contaminación ha disminuido en un 35% en la ciudad capital de España, en Madrid. ¿Por qué? Porque los bares están cerrados, las fábricas están cerradas, los automóviles no transitan, entonces pues no hay movimiento de la gente y hay menos contaminación. Reitero, la verdad no sé qué decir, no tengo un punto ni a favor ni en contra, ni puedo opinar.
qué está pasando con esto del virus. Simplemente les estoy tratando de mostrar lo que se está viviendo en este momento en España. De igual forma, en mi Instagram les pedí a todos ustedes que me mandaran videos, que me mandaran fotos de, bueno, la situación que se está viviendo en su país. Y personas de varias partes de Europa, personas de Estados Unidos, me enviaron efectivamente videos de que esto está sucediendo, de que esto está pasando, de que hay realmente un desabasto de cosas. Y pues nada, veamos lo que ellos me mandaron. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes, amigos míos, que me mandaron sus videos. Y pues bueno, ya nos dimos cuenta que no solo soy yo, no solo es en España, en otras partes del mundo efectivamente hay desabasto en los supermercados. Amigos, en este momento no sé si pueden escuchar miles de aplausos, pues la gente le está aplaudiendo a los servicios de sanidad por todo su trabajo, pues para tratar de evitar que el virus se contagie. Dejo que lo escuchen. Decidí meterme a la casita, bueno, además de que me quedé sin memoria, para hacer la conclusión y la reflexión aquí mismo. Nos dimos cuenta que sí, sí hay un desabasto de papel higiénico, hay un desabasto de comida, de carnes, por ejemplo, carnes, frutas, verduras, de pan. La gente se llevó todo el pan que había, pero esto solo en algunos supermercados. Fuimos a 4 supermercados y en esos 4, bueno, uno tenía completamente todo. No sé si es porque lo habían resurtido, no sé si es porque la gente no quiere ir a ese supermercado, pero pues bueno, nos dimos cuenta que en 3 de 4, en un 75% de los supermercados a los que fui, sí había un desabasto. También pudimos notar que las calles se ven muy, muy vacías por este estado de alarma, esta crisis sanitaria que está viviendo España en este momento. Y sí, sí te pueden multar por andar en la calle, por andar desobedeciendo las reglas. Bueno, me parece algo correcto. Entonces mejor me meto en mi casita para que no me digan nada y no me multen. Esto sería todo por el video de hoy, amigos. Espero les haya gustado. Si les gustó, si les ayudó esta información, si les pareció interesante, me ayudarías mucho compartiéndolo con tus amigos y dejándome tu like aquí abajito. Además, bueno, no olvides seguirme en mi Instagram, te lo dejo por aquí, para que pues veas todas mis fotos, todo lo que estoy haciendo en este momento de cuarentena, en este momento que estoy encerrado en mi casa. Y pues nada, de igual forma, amigos míos, suscríbanse, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que voy a estar subiendo respecto a esto, respecto al virus, respecto a lo que está pasando en España, respecto a este estado de cuarentena y crisis sanitaria. Los quiero mucho, amigos míos, les mando 2 besotes, nos estamos viendo, éxito y pues nada, hasta el próximo video. Bye, compartan mis videos, porfa, necesito vistas, chao.